Seguramente tu reacción natural al verme aquí sea decir: Dios mío, Sensei, ha sacado vídeo el domingo, el lunes y el martes, estás completamente loco. Y la respuesta es que sí, estoy loco por ti, baby. No, la respuesta es que quiero darle por el culo al algoritmo de YouTube y voy a sacarte un vídeo todos los putos días de esta semana. Agárrate, que se vienen curvas, te vas a despeinar. Everybody get funky. Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Yo soy el Sensei, ¿tú no quieres ver la katana? Bienvenidos a la katana del Sensei. Esta vez te traigo un vídeo, un remake de un vídeo que hice casi exactamente hace un año. Recompensas de los Mugiwaras después del arco de Wano. Vale, vamos a empezar el vídeo con lo evidente. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en mi Twitter, que lo tienes por aquí, lo tengo que cambiar porque se ve un poco oscuro, la verdad, como en mi Instagram, que está también por aquí. Bueno, este es el más chulo porque tiene unos colores un poquito más vivos. Te recomiendo que me sigas porque en Twitter te informo siempre de cuándo va a salir un vídeo, de qué vídeo ha salido, de qué vídeos voy a hacer, y te cuento un montón de movidas también de los directos. ¿Directos? ¿Qué directos? Los del moradito. Aquí abajo en la descripción tienes el enlace al canal del moradito, que no voy a decir. El Instagram lo uso para publicaciones más puntuales. Te subo historia cada vez que estoy de directo para avisarte, te subo una publicación cada vez que saque un nuevo vídeo para avisarte, y estoy aquí para leer tus mensajes privados, porque los de Twitter no los veo, la verdad, pero en Instagram, si me escribes, procuro contestarte, porque me sigue bastante menos gente y es más fácil. Ahora el rollo. Vamos allá con el vídeo de recompensas de los Mugiwaras después del arco de Wano. Como ya te he dicho antes, tengo un videíto bastante rechulongo, aquí exactamente, aquí lo tienes, de una teoría de cómo serían las recompensas de los Mugiwaras después del arco de Wano. Ahora bien, han cambiado tantas cosas en un año que me parece que tengo que reactualizar esta información con lo que ya tenemos para traerte la carne fresca sobre la mesa para que tú ya te la comas como te dé la gana, ¿vale? Pero yo prefiero que esté poquito hecha. El orden va a ser absoluto y completamente aleatorio, no voy a usar desde la menor recompensa hasta la mayor recompensa. También te lo digo porque si no sé qué vas a ir a ver dónde está el trío monstruoso. Me vas a comer una verga enorme. Y esto es para informarte que esto es mi opinión, nada más. Como ya sabes, yo hago un debate entre mi calva y mis cojones, y entre los tres decidimos cómo hacemos los vídeos. Y no nos vamos a enrollar, vamos a empezar con la gata ladrona Nami. Nami tiene actualmente una recompensa de solo 66 millones de berries por su cabeza. En el vídeo anterior decía que iban a al menos duplicar su recompensa, alcanzando unos 120 millones de recompensa, pero ahora mismo creo que la recompensa de Nami va a ser mayor. ¿Y esto por qué? Porque Nami ha derrotado a un Tobiroppo y se ha hecho con una de las armas de un Yonko, con Zeus. Así que creo que directamente a Nami, tanto por eso, como por participar en la alianza, como por participar en la guerra, como por ser miembro de una de las tripulaciones que han derrocado a los Yonkos, a Nami le van a subir 100 millones de recompensa y va a valer 166 millones por su cabeza. La siguiente recompensa es una de las más altas y es la de God Usopp. Sí, señor, yo creo que Usopp va a tener una recompensa loquísima. Usopp, además de todo lo que ha hecho Nami, de participar en la alianza, ser miembro de la tripulación que ha derrotado a los Yonkos, declarar la guerra, hacer todo este rollo y tal, ha sido el artífice que el gobierno mundial ha visto administrando los Kibidangos de Tama y volviendo a todo el ejército en contra de Kaido. Actualmente Usopp tiene una recompensa de 200 millones de berries por su cabeza, y en el vídeo anterior yo dije que llegaría a alcanzar una cifra de 700 millones, pero me retracto, creo que va a subir. La recompensa de Usopp va a ser de mínimo 800 millones por su cabeza. Esto, aparte de lo que te acabo de decir, lo considero a través de el color spritz en el que Oda nos mostró a Nami y a Usopp jugando como unos gamers, y Usopp tenía en sus gafas el número 800. Ya sabéis que Oda en los color spritz suele meter pistas, y Usopp está ligado al número 800 cuando dice que tiene 800.000 nakamas y no sé qué. Me parece una muy buena cifra para que God Usopp, el rey que ha conquistado a todo el ejército rival y ha dado la vuelta por completo a la guerra, se lleve una recompensa de 800 millones por su cabeza. El siguiente movimiento Mugiwara es el muy amado Chopper. Chopper actualmente tiene 100 berries de recompensa, y en el vídeo anterior yo decía que como mucho se los iban a subir a 500, a no ser que hiciera algo impactante. Bien, ese algo impactante lo ha hecho. Transformado en Monster, Chopper ha abofeteado a Queen. No estoy seguro desde hasta qué punto el gobierno mundial ha podido ver esto, porque sí que es verdad que estaba en el Life Floor y han podido verle, han debido de verle, pero Chopper, cuando vuelve a su forma normal, entre la multitud no es precisamente destacable. Así que voy a plantear dos posibilidades. La primera es que Chopper siga con una recompensa de 500 berries porque crean que es la mascota de los Mugiwaras, 500 como dije en el vídeo anterior, o que le cambien el cartel, igual que con Shogekin hicieron con God Usopp, y lo llamen Monster Chopper y reciba una recompensa de 300 millones de berries por haberle hecho cara a un comandante y haberla liado en la guerra siendo un bicho tan inmensamente grande. No creo que mucho más, porque ni Enies Lobby ya vieron a ese bicho tremendamente gigante y nadie le puso una recompensa por su cabeza, así que yo voto más por la opción de que se quede como un meme y siga siendo una mascotita. A fin de cuentas, Chopper al final va a ser un médico reputado en todo el mundo al que van a ir la gente a buscarle una solución, y si tiene una gran recompensa por su cabeza, va a ser contraproducente para poder desempeñar su profesión. Así que creo que tendremos a un Chopper que como mucho valdrá 1000 berries al final de la serie. La siguiente recompensa es de mi super pana, Franky, que tiene actualmente
94 millones de recompensa. En el vídeo anterior yo te comentaba que llegaría hasta los 350 millones de recompensa por haber derrotado a Sasaki, un Tobiropo. Pero el tema es que Franky no solo ha derrotado a un Tobiropo, sino que sigue vivo corriendo por ahí. Sí que es verdad que la recompensa está puesta como a Franky, pero se la ponen al Iron Pirate, al General Franky, al robot grandote. Así que es posible que aumenten la recompensa de Franky hasta los 350 millones por lo visto hasta el momento contra Sasaki, pero que esta recompensa puede tender a crecer todavía más por lo que termine de hacer Franky en la guerra. Recordemos que es uno de los pocos Mugiwara que sigue en pie y sigue entero, así que algo podrá hacer más adelante. Por lo cual, mi apuesta no es mucho más elevada, sería de unos 400 millones de berries por su cabeza. Es el turno de Jinbe, que casualmente tiene ahora mismo 438 millones por su cabeza, y en el vídeo anterior yo te decía que llegaría a los 1.300 millones. Pues bien, para mí Jinbe ha aportado bastante poco en la guerra, aunque queda bastante por lo que tiene que hacer, lo único que ha hecho ha sido derrotar a un Tobiropo, y tampoco lo ha hecho a ojos de todo el mundo, lo ha hecho en el penúltimo piso del castillo en el que solo estaban los subordinados de Huishu. Sí que es verdad que ahora puede hacer algo por impedir que el castillo se derrumbe, por impedir que las llamas avancen o por hacer cualquier cosa de Ryojin ahí con el agua, pero no creo que haga nada reseñable ni derrote a nadie reseñable como para que se multiplique esta recompensa. Me parece que sí, van a aumentar la recompensa de Jinbe porque ya no es un Shichibukai, ha vuelto a la piratería en activo, ha dejado su tripulación, se ha unido a los piratas del sombrero de paja, forma parte de la tripulación que ha derrotado a un Yonko, está metido en la alianza, en fin, lo que todos en general, pero con la diferencia de que Jinbe es un pez muy gordo en este estanque, literalmente, y tiene muchísima experiencia. Actualmente creo que ponerle una recompensa de 1.300 millones me parece demasiado, porque 1.300 millones solo lo han alcanzado los comandantes de Yonkos más poderosos, que sí que puede estar al nivel de estos, pero no tiene la destructividad ni la peligrosidad para el gobierno como tal. Entonces no creo que su recompensa sea de 1.000 millones más, sino será de unos 600 millones más, y Jinbe rondará los 1.000 millones base, más o menos, millones arriba, millones abajo. Y me parece una recompensa más que justa para uno de los hombres más fuertes del futuro rey de los piratas, que aumentará, ojo, antes de la guerra final. La siguiente recompensa es para mi padre, Huesos Muertos Brook, que tiene actualmente 83 millones de recompensa. Yo en el vídeo anterior te dije que Brook iba a llegar a los 200 millones, pero actualmente la verdad es que lo veo demasiado. Brook, al igual que Jinbe, no ha hecho nada reseñable, pero en contra de Jinbe, él ni siquiera ha derrotado a un Tobiropo. Ha sido el único Mugiwara sin un enfrentamiento realmente serio e importante. Así que creo que Brook tendrá una subida base por participar en la guerra, por ser miembro de la tripulación que ha derrotado a un Yonko, todo esto que te acabo de decir, y recibirá un aumento mínimo como Nami de 100 millones y tendrá 183 millones por su cabeza. La siguiente es una de las subidas más altas, la niña demonio Robin. Robin actualmente tiene una recompensa que nadie entiende de 130 millones por su cabeza. Es la única persona que puede leer los putos phonics de todo el mundo. No entiendo cómo es posible que el gobierno no le ponga 4.000 millones de recompensa para que vaya todo el mundo a por ella. Pero bueno, en el vídeo anterior dije que Robin iba a tener una recompensa de 500 millones por su cabeza, una cifra más que aceptable, una cifra que le pusieron a Luffy y a Law después de derrotar a Doflamingo, personas realmente importantes, y ahora mismo, después de lo que hemos visto de derrotar a un Tobiropo y de que el CP0 esté detrás de ella, me parece que Robin va a tener una recompensa de 700 millones de berries. Y entramos en el mejunje gordo, ponzoñoso y purulento, el trío monstruoso. Sanji tiene una recompensa de 330 millones, siendo la que supera inmediatamente a Zoro de 320 millones. En su momento te comenté que los dos iban a terminar con 1.200 millones de recompensa. ¿Por qué? Porque el nivel comandante en cuanto a recompensas está oscilando entre los 800 millones y los 1.400 millones. En ese margen están ubicadas todas las recompensas del comandante de Yonko que conocemos. A lo mejor Patino y hay uno de 700 y pico, y creo que Snack son 600, pero bueno, tú me entiendes. Comandantes de Yonko decentes. Creo que en su caso, Sanji y Zoro, al haber derrotado tanto a King como a Queen, van a recibir un aumento de recompensa que los va a catapultar a la franja de más de 1.000 millones de recompensa. Y creo que pueden pasar dos cosas importantes. La primera, que Oda mantenga la superioridad de uno de los dos por encima del otro por muy poco, apenas 100 millones o 10 millones, como está pasando ahora, y les ponga 1.330 millones y 1.320 millones respectivamente, o a lo mejor lo cambien y tenga Zoro 1.330 y Sanji 1.320, o que va a igualar a los dos y los va a poner a los dos en 1.200 millones, como dije en el vídeo anterior. Creo que es una recompensa bastante justa para ellos, los pondría al mismo nivel, haciendo el pique aún más interesante y haciendo que en los arcos posteriores, tanto el Buff como lo que vayamos a tener después, terminen de despuntarse las recompensas de los dos, pasando más que posiblemente ambos los 1.500 millones de recompensa y terminando por dilucidar este pique. O quizás los dos terminan con la misma recompensa, no sé, me parece que Oda va a jugar un poquito con esto de la desigualdad y la... y luego equipararlo para que queden más o menos iguales. Y por último, la recompensa de nuestro capitán, Monkey D. Luffy. 1.500 millones actualmente, en su momento te dije que tendría 2.500 millones.
millones. Pero la verdad es que se me está quedando bastante corto. Voy a explicar una cosa. A Luffy lo empezaron a considerar el quinto emperador porque era una persona que tenía una recompensa más alta que el comandante más alto mostrado, que en este caso es King. Luffy tenía 1.500 millones y ningún otro personaje que no sea un Yonko ha tenido una recompensa tan alta. Es decir, Luffy ha entrado en la Liga Superior. ¿Cuál es el problema? Que la Liga Superior está conformada por bichos de 5.000 millones, 4.000 millones y 2.000 millones Barba Negra. Sí que creo que mientras se está desarrollando todo esto de Wano, Barba Negra está haciendo algo que va a subir su recompensa. ¿Cuánto? En el próximo vídeo que voy a sacar este jueves te lo digo. Así que creo que eso le va a dar mucho más margen de mejora a Luffy. Margen de mejora que va a tener que colocarlo por encima de los 2.000 millones porque hay gente que ha hecho cosas parecidas a él, aunque en otra escala, que van a alcanzar esas cifras. Así que Luffy va a tener que seguir siendo el escalón que diferencia el nivel Yonko del nivel aún no somos Yonko. Aún no somos considerados potencialmente Yonkos. Y creo que ni más ni menos le van a sumar 1.500 millones más a su cabeza y va a valer 3.000 millones de berries. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Ponme las recompensas que crees que van a tener todos los Mugiwaras y me lo argumentas un poquito. Dime si tengo razón, dime si crees que me equivoco en algo. Vamos a argumentar, vamos a debatir, esto es lo más interesante. Queda relativamente poco y es innegable que los Mugiwaras van a tener que tener todos un power up en sus recompensas en este arco, porque se han aliado con otras tripulaciones, han reunido un ejército, han invadido un país prohibido, van a derrocar a dos Yonkos, van a desestabilizar por completo el sistema del mundo y van a ser una de las tripulaciones más peligrosas junto con los Yonkos que aún queden en pie. Recuerda darme un me gusta, suscribirte y activar la campanita si te gusta mi contenido, apoyarme a tope, porque esta semana, ya te digo, vamos a tener vídeo o directo todos los putos días sin fallo. Aquí voy a estar yo para dártelo bien sabroso y espero que tú estés aquí para recibirlo bien sabroso conmigo. Puedes seguirme en todas mis redes sociales, como te estoy diciendo. Recuerda que prontito viene el sorteito de los 4.000 suscriptores, una figura que será de uno de los miembros del trío monstruoso. No digo nada más. Y a los 5.000, otro sorteo más. Y estamos ahí, ahí. Además, hay una apuesta en que si llegamos a los 5.500 antes del 26 de febrero, yo hago un hot tub aquí atrás, disfrazado de la princesa Rebeca en el Coliseo Corrida en Dressrosa. Y voy, lamentablemente, en serio. Nada más, gracias por llegar hasta aquí. Espero que el vídeo te haya gustado y que el viento te sea favorable, Calvacama. Adiós.